En una entrevista que el expresidente Hipólito Mejía le cedió al Nuevo Diario, Percio Maldonado, Jaime Rincón y su equipo, dijo algo que de entrada pudiera parecer un sinsentido e incluso un disparate. Habló de una alianza del PRM con el PLD. Y yo sé que todo aquel que escuche eso de entrada se va a decir, ¿cómo así? Bueno, ciertamente una alianza entre el PLD y el PRM a nivel municipal, como él bien lo especifica, sería algo que usted cuando lo escucha siente que está ante una idea sin sentido. Ahora bien, lo primero que tenemos que establecer y dejar claro es que Hipólito Mejía, amén de ser una persona dada a los exabruptos, usted no puede catalogarlo al mismo tiempo de ser un imberbe en la política. Tenemos que reconocer que Hipólito Mejía conoce la política dominicana como la palma de su mano. Y si Hipólito habla de una alianza, algo hay. Y cuando digo algo hay, no me refiero a que como tal la alianza se va a concretizar. No, no me refiero incluso a que exista el interés de parte del presidente Luis Abinader. Pero sí que hay una jugada detrás, sí que hay una estrategia. Y eso es lo que comenzamos a desmenuzar. Por ejemplo, ¿qué pasaría con Leonel Fernández si comienza a proliferar el rumor de que a nivel municipal el PLD y el PRM se pudieran entender? ¿Saben qué pasaría en caso de que Leonel Fernández se convenciera de eso? Bueno, pues, si Leonel asume eso como una realidad probable, entonces con toda seguridad trataría de romper eso. Trataría de ser él entonces quien estuviese en el lugar del PLD. Porque una alianza del PLD con el PRM, en caso de que se dé, le cerraría totalmente el camino a Leonel y eso lo obligaría a ser él quien procure ese entendimiento. Oigan bien, oigan por qué no podemos reaccionar con, sin sentido. Estamos ante un disparate. No. Si él habló de eso y ya se está amplificando, incluso se habla de eso porque supuestamente hay un rumor de que eso está en el camino. Y dice Hipólito Polanco que sí, que hay un entendimiento, que hay un pacto entre el PLD y el PRM. Entonces Hipólito dice, yo no sé de eso, pero si se da, no tendría problemas en apoyarlo. Es una estrategia, o más bien una intención que se puede ver detrás de esto, es básicamente tratar de, direccionar a Leonel Fernández dentro de esta contienda. Eso es lo primero. Lo segundo es que simplemente el PRM con esto pudiera estar reconociendo de que a pesar de estar en el poder y a 2 años de, aún tiene problemas a nivel de recursos humanos para conseguir a todos los elementos que ocupen, posiciones a nivel municipal. Esa es otra lectura que se le puede dar a este tema. Ahora, pensar en una alianza entre el PLD y el PRM también afectaría hacia afuera, no solo en el ámbito político. Con toda seguridad, todo lo que se está haciendo en materia de lucha contra la corrupción, claro, digo lucha contra la corrupción, no vendiéndome yo como un fiel creyente de ese nuevo evangelio cívico, porque desde esta plataforma Hemos hablado del populismo penal mucho antes incluso de que el mismo presidente se destapase con la supuesta necesidad, entre otras cosas, o la necesidad más bien de un ministerio público totalmente independiente y el tema que el del Ministerio de la Justicia, con lo cual quedaría o con lo cual habría más bien que reformar la Constitución. Pero voy para allá en un momentito. Porque una alianza del PLD y el PRM también
Amén de ser una idea que de entrada suene totalmente improbable, el hecho de que se haya convertido en un rumor ya revela que hay un interés detrás con este tema. Y más interesante aún, que no ha sido el PLD, ni de Danilo, ni de Abel Martínez el que ha puesto a sonar esto. ¿Y por qué digo ni el PLD de Abel Martínez, ni el PLD de Danilo Medina? Oh, por algo muy simple. Porque si hay una alianza con el PLD a nivel municipal, oigan esto que voy a decir ahora. ¿Quién dentro del PLD promueve esa bendita alianza? ¿Me explico? Si se da esa alianza, ambas partes tendrán que sacrificar candidatos para ceder un lugar a fulano, un lugar a mengano. ¿Y qué pasa? Que a Abel Martínez ese jueguito no le conviene. A Abel Martínez, que pretende ser presidente de República Dominicana, lo que le conviene es tener en buen dominicano un reguero de gente pujando hacia él. Pero ese reguero de gente pujando hacia él, como parte de esos pactos políticos que se hacen de tú me apoyas, yo te apoyo, tiene implícito que si Juancito Pérez quiere, por ejemplo, ser regidor, de alguna manera él quiere contar con el beneplácito de Abel Martínez. Porque esa aquiescencia es moneda. Es una moneda, no de canje, sino una moneda que, o más bien un capital que él puede utilizar para que los demás, los que están justo en su entorno o por debajo, crean en el proyecto que él tiene como regidor. Porque ese es un hombre de Abel, ese es un hombre del candidato. Entonces, ¿qué ocurre cuando se da una alianza con una persona que aspira a la presidencia? Bueno, ocurre que ya él de repente no tiene todos esos cargos disponibles de gente a la cual él le puede decir, fulano, tírate, lánzate, que yo te voy a apoyar. No, entonces ya eso comienza a menguar sus tropas. Pero también, en medio de una alianza se da la incertidumbre, porque aunque no se sepa, y esto es peor, aunque no se sepa quién va a terminar siendo el candidato de tal lugar, si el del PRM o el del PLD, fruto de la alianza, la incertidumbre de no saber quién, eso es devastador. Porque lo que va a quedar es, bueno, ustedes saben, hay una alianza, Abel dijo que me iba a apoyar, pero yo no sé ahora en qué va a terminar esto. Y eso también igual producirá un efecto en disminución del entusiasmo, disminución de, digamos, de la emoción colectiva en torno al proyecto del elegido. O sea que tenemos que preguntarnos, ¿la alianza de quién en el PLD? Abel Martínez, lo dudo mucho por lo que acabo de explicar. Abel Martínez, que pretende ser presidente, una alianza de ese tipo no le conviene. Por lo tanto, si se diese, tendríamos que mirar directamente hacia la esquina de Danilo Medina. Lo cual me hace sentido cuando veo a Hipólito Mejía hablando de esto y diciendo que a él eso como que no le hace ruido. Fíjense que Hipólito ataca a Abel, pero Hipólito, ¿cuándo fue la última vez que él dijo algo despectivo o negativo de Danilo Medina? Hace muchos años que ya ni siquiera de relajo yo escucho a Hipólito Mejía referirse en tono ni siquiera sarcástico hacia la figura de Danilo Medina. Señores, y justo antes de continuar, quiero recordarles que la farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y el Agarra 4, sí, el Agarra 4 de Lotedón no solo tiene ya los 25 millones si pegas 4 números, sino que cada ticket que juegues del Agarra 4 con un código que aparece al final del mismo, puedes participar y ganar $1,000,000 adicional todos los domingos del mes de diciembre de este año 2022. Pero también Hipólito Mejía habló de la reelección del presidente Luis Abinader.
y dijo que está solamente esperando a que Luis le pique un ojo. Miren, yo quiero aquí volver sobre un tema histórico. Porque él dice, ciertamente, Luis Abinader no tiene que modificar la Constitución. Pero cuando hablé del Ministerio de Justicia, hay un debate ahí que se convierte en dos. El debate es la necesidad o no de modificar la Constitución para poner a operar ese Ministerio de Justicia. Con toda seguridad se tendría que hacer esto. Ahora, en el momento que se modifique la Constitución, oigan lo que estoy diciendo hoy. En términos prácticos, Luis Abinader pudiera aspirar a 3 periodos consecutivos. Porque en el momento mismo que se modifique la bendita Constitución para habilitar un Ministerio de Justicia, entonces quedará a su vez habilitado el argumento de que el presidente Luis Abinader tiene que regir su reelección sobre la base de la nueva Constitución que solo le contabilizará el periodo que se dé enlace dentro del marco de esa nueva Constitución. Oiga bien, oiga bien. Si Luis Abinader opta por la reelección y termina reelecto y lo hace en el marco de una nueva Constitución, los abogados constitucionalistas lo que van a decir es: la Constitución o las leyes no pueden ser utilizadas en términos retroactivos para perjudicar derechos de las personas. Luis Abinader ganó ahora en el marco de esta nueva Constitución y es este periodo en el cual él quedó electo que hay que contarle. Por lo tanto, este sería su primero y puede perfectamente competir para volver a reelegirse. En la práctica, aunque en teoría se esté dando una reelección, una reelección sobre la base de 2 periodos, en la práctica serían 3, porque lo que pasa es que el periodo actual no se contaría, aunque nosotros ya lo vivimos. Y esa es la razón por la cual Leonel Fernández, por ejemplo, está totalmente reacio a que se dé este tema de esa modificación constitucional. Pero aquí yo voy a empatar los dos temas. Porque dije al principio, si cada vez cobra más fuerza una alianza entre el PLD y el PRM, en la cual la fuerza del pueblo no busca absolutamente nada, porque ya la sola alianza significaría que el PLD y el PRM van a barrer con la fuerza del pueblo, entonces esta realidad, o más bien esta nueva realidad, obligaría a Leonel Fernández a tener que entenderse con el PRM. ¿Y cuál sería la moneda de canje de Luis Abinader para que ese pacto entre el PLD y el PRM no se dé a nivel municipal? Decirle al expresidente Fernández, o más bien proponerle, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto que se merece Leonel, mire, expresidente, o presidente, imagino que dicen así, entre presidentes, mire, esa alianza está a tiro de hit, pero mire, está en sus manos o en su cabeza que la misma no se dé, presidente Fernández, porque yo necesito que usted me ayude con esta modificación constitucional para yo, entre otras cosas, crear el Ministerio de Justicia. O no explicarle, porque total, Luis es presidente. Él puede perfectamente decirle, mire, esa alianza queda desmontada, queda en stop en el momento mismo que usted me garantice que yo cuento con su apoyo para la nueva modificación constitucional. Entonces ahí Leonel Fernández lo que tiene que destaparse, bueno, y pensar por un par de minutos, bueno, si no lo apoyo, me van a barrer a nivel municipal. Y mi partido, que está en crecimiento, necesita posiciones a nivel municipal. Eso si no lo apoyo. Ahora, si yo lo apoyo, queda eso sin efecto, nos vamos a competir todos, y aunque se da el riesgo, que yo lo sé, de que él va a querer irse 3 periodos consecutivos, al menos tendré la posibilidad de competir en todos los niveles. Visto así, a Leonel no le quedaría más remedio que decir sí a la propuesta de Luis Abinader.
Y es ahí, tras lo que acabo de explicar, en donde me hace total sentido este sinsentido de hablar de una alianza entre el PLD y el PRM a nivel municipal. Si usted llegó hasta este punto del análisis, pues como que ya las cosas las ve más claras y de repente ya usted cae en cuenta de que eso que tiró Hipólito Mejía y que por otro lado sale Hipólito Polanco diciendo que eso ya está resuelto, que ya ese pacto está, ya usted se percata de por dónde van los tiros en verdad. Aquí, según mi reflexión, lo que se está buscando es acorralar a Leonel Fernández para que apoye una reforma constitucional del presidente Luis Abinader a cambio de que no se dé el bendito pacto a nivel municipal entre el PLD y el PRM. Un pacto que, en efecto, sacaría de circulación a la fuerza del pueblo a ese nivel y la dejaría solamente compitiendo a nivel presidencial, pero debilitada. Porque ya entonces Leonel no tendría con qué motivar a sus candidatos a esos cargos para que salgan a buscar los votos a nivel presidencial, porque esos candidatos sabrían ya que competir en su ámbito es una causa perdida. Por lo tanto, ese pacto, si se da, que honestamente no creo que se dé, pero si se da, aniquilaría también incluso las pretensiones de Leonel de llegar a ser presidente. Una razón más para que no le quede más que simplemente apoyar la reforma constitucional que quiere hacer Luis Abinader.